pregunten por qué no hubo primer gol. No pregunten, ya saben ahora por qué. Aquí está la evidencia. Aquí estamos, como siempre lo ha hecho Barcepín. Y un pequeño paréntesis, acá el estimado está de cumpleaños. Así que qué mejor regalo que el 3-0 de hoy día, pues, ¿no? Y primero que nada, queremos mandarle un saludo a todos nuestros seguidores, a todas las personas que siempre están pendientes, que por qué no fuimos, que por qué esto, que pasó luego. Lamentablemente estuve mal de salud, no pudimos viajar por eso. Nosotros dos viajamos, tenemos que manejar 14 horas. Nosotros no pudimos viajar ese partido. Creo que es el tercer partido en el año que nos perdemos afuera. Sí, por circunstancias ajenas a nosotros. Y bueno, vamos a enviar un saludo muy especial a nuestros seguidores que nos han inscrito por Facebook e Instagram. Para Axel Villarreal, que compartió el dibujo del Quito, como lo están viendo ahora. Lo vamos a poner aquí para que lo vean. Y también un saludo muy especial a Darwin Álvarez, quien nos escribió que por favor lo invitemos a él, a la hermanita, a la mamá, al papá, al perro, a toda su familia. Bueno, lamentablemente nosotros no podemos invitarlo ahora. Esperemos que el próximo año hagamos el concurso. Y así que atento, pues, ¿no, Darwin? A William Espinosa, que escribió en Instagram un saludo muy especial. Nos compartió la foto con la novia. Podrán verlo, podrán ahí. Verlo aquí. Así que un saludo muy especial para él. Bueno, un saludo muy especial también a Robert, bueno, Roberto 1925, que es el usuario, quien nos escribió que por favor le enviemos un video deseándole feliz cumpleaños a la hermanita Elizabeth Bravo. Linda, linda la nena, un saludo. Un saludo. Pero espérate, o sea, un detalle con este saludo. O sea, el cumpleaños ya pasó, fue exactamente hace, creo que una semana. Sino que lamentablemente, como le mencionábamos, tuvimos este problema de salud, cosas que se nos complicaron un poco, entonces no pudimos sacar este video ni compartir esto. Así que un feliz cumpleaños atrasado a Elizabeth, gracias Roberto por escribirnos. Y no se olviden de seguir votando con hashtag en Twitter, hashtag MVP, numeral, oye, MVP, en español, MVP, Bridgestone Alves. Así que no olviden de votar de esa manera. Ustedes ponen el hashtag con el MVP Bridgestone Alves y ya está prácticamente dándole un voto a nuestro goleador. No se olviden que en el Twitter de la Bridgestone Libertadores también está para votar. Para votar, así no que se olviden que pueden también, votar. Y si no lo encuentran, nos pueden buscar también en Twitter. Está el hashtag como. Así que ponte pilas igual, hazte socio. Y no olviden seguirnos y compartir nuestro contenido. Así que vamos, no lo cansemos más, ganamos y rumbo a marchar el próximo domingo. Deja tu comentario acerca de lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te parece, sugerencias, ¿no? Porque estamos aquí para eso. Así que próximo partido Machala, nos vemos. No olviden suscribirse, como lo dijo Wilson, como canción. Esto es para largo, ¿no? Gracias. Así que nos vamos. Chao, chao.